12 del día con 38 minutos y como se lo anunciamos, efectivamente más música nacional para cerrar este día viernes, una semana épica junto a la compañía y energía de Tu Conexión Matinal. Este conjunto nacido en Puyehue viene a llenarnos de amor insaciable, porque así se llama su nuevo single, de la mano de Kilómetro 55 en la voz de Emiliano y Lucas. Escuchamos lo nuevo de Kilómetro 55. Ya se va a enterar lo que provoca. Esto ya no es un secreto. Sabe todo el pueblo lo nuestro. Y aunque usted se piense que lo digo así de broma, tengo del domingo lleno de testosterona. Porque es me toma toditas las venas, quiero que lo sepa. Que la paso pensando, no sé qué está jugando. Amor, 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 amor. Amor insaciable, el cuerpo lo sabe. Yo voy a darle las veces que pida, la última gota de cosas prohibidas. De nuevo, amor, 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 amor. Súbase a mi nave a descontrolarse. Yo le susurro palabras de fuego. Vamos a comernos como dos hambrientos. Porque me toma toditas las velas, quiero que lo sepa. Que la paso pensando, no sé qué está jugando. Amor, 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 amor. Amor insaciable, el cuerpo lo sabe. Yo voy a darle las veces que pida, la última gota de cosas prohibidas. De nuevo, amor, 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 amor. Súbase a mi nave a descontrolarse. Yo le susurro palabras de fuego. Vamos a comernos como dos hambrientos. Como dos hambrientos. Amor insaciable es lo que escuchamos, lo nuevo de Kilómetro 55, la nueva cumbia ranchera. Y estamos revisando también sus redes sociales, arroba Kilómetro 55 oficial, puro kilometraje paisano. Y escuchamos este nuevo single de la mano de dos voces maravillosas como la es de Emiliano y también de Lucas. ¿Cómo reciben este nuevo single? Ahí estamos viendo sus redes sociales donde, bueno, tienen imágenes en la más alta calidad de este nuevo single. Sí, bueno, ha sido un trabajo súper arduo, pero muy bonito. Tú como artista lo sabes muy bien cuánto cuesta poder hacer videoclip, grabar canciones, trabajar con un montón de gente. Es algo que lleva harto trabajo por medio, pero que gracias a Dios ha funcionado. A la gente le ha seguido gustando y bueno, las imágenes hablan por sí solas. Nos hemos preocupado de tener la mejor calidad posible dentro de nuestras posibilidades para poder entregarle a la gente algo de calidad, algo bonito, algo bien hecho. Se nota que está hecho con amor. Lucas, cuéntame también cómo se da este junte. Tú, si bien eres cantante de hace ya varios años, acordeonista también, uh-huh, de Kilómetro 55, y deciden unir sus voces en este single. ¿Cómo se fue dando? Mira, la verdad es que ha sido una experiencia súper intensa.
trabajar en torno a todo lo que significa la mixtura de géneros que nosotros hacemos en nuestra música. Nosotros con los muchachos de la banda nos conocemos hace ya un tiempo y el comenzar la producción y la conformación, digamos, de la banda, así como tú la viste, también ha sido un andar y un peregrinar bien entretenido, porque si bien es cierto, yo me uno a la banda como acordeonista, pero con base, digamos, en la composición de Jaime Ciero, que es el compositor de esta canción Amor Insaciable, comenzó esta idea de, oye, podríamos comenzar a cantar juntos. De hecho, estamos produciendo ya harta música, donde Emiliano, el vocalista, yo cantamos juntos, cantamos juntos. Nos hacemos la segunda ahí. Y eso es importante, ¿sí? Como la unión en sí, porque a veces los egos en un mundo artístico es difícil, a veces no, sabes que no me interesa colaborar, pero acá estamos hablando que dentro del mismo grupo también se busca esa colaboratividad. Sí, por supuesto que sí. De hecho, sin ir más lejos, el single anterior a Amor Insaciable, que fue Labios de Fresa, tuvo la participación como vocalista de Emiliano y de el integrante más joven de la banda, que es Joelito. ¡Ah, todos cantan aquí! Sí. Así es que la verdad es súper entretenido trabajar con la banda, porque existen muchas experiencias musicales en torno a lo que hemos hecho cada uno de manera independiente. Y eso enriquece aún más el trabajo. Al contrario de lo que tú comentas, es súper complicado de repente trabajar con algunos egos y ese tipo de cosas. Pero en realidad la experiencia entre nosotros ha sido súper buena, porque aportamos con la experiencia que nosotros tenemos a que esto tome otro color y exista como esa mixtura de género que nosotros hacemos. Entre la música tropical, que es la experiencia que tiene el Emiliano, la música ranchera del Joel, todo el sabor tropical de las percusiones y del Joya, y yo que en realidad vengo como de un mundo más romanticón, entonces ahí como que todo, claro, y el folclore, entonces todos aportamos algo al sonido que nosotros igual buscamos como banda. Pero dentro de esa mixtura que tú dices, igualmente se forma una esencia clave que es lo que transmite también Amor Insaciable. Y ahí yo quiero entrar a una pregunta más personal. ¿Verdaderamente tan insaciables son cuando se enamoran? Eso lo puede responder Joel. Joel, porque... Joel responda. Oye, no, pero en serio, Emiliano, ¿tú te consideras una persona intensa al momento de enamorarte? Cata, por razones de horario, yo no te puedo hacer comentarios más allá. Pero dentro de lo posible. Pero pues, la verdad es que creo que todos los artistas tenemos esa cosa un poco intensa, que somos un poco fieras así para nuestras cosas. No solamente la parte romántica, como que en todo lo que hacemos le ponemos el alma, le ponemos corazón. Entonces, también en el amor somos bien intensos. Y que sea insaciable. Para nosotros va un poco más allá. Quiere decir de esas parejas que ya tienen una relación tan bonita, tan compenetrada, tan que se conocen, que es esa cosa así como que... Una miradita nomás es como... listo. Ya tú sabes, bebé. Pero qué lindo, es lindo cuando eso se da, que no siempre se da en la vida, ¿no? Cuando uno encuentra a esa persona, ojalá quedarse ahí. Hay que quedarse ahí, aprovechar. Y en el fondo nosotros lo que tratamos de hacer con cada canción es contar una historia. Siempre las canciones tienen una historia detrás, tienen algo en el fondo. Y Amor Insaciable no es la excepción, pues justamente esas historias que se dan entre gente que conocemos por aquí, por allá, no puedo dar nombres, pero... Para no herir susceptibilidades, claro, me imagino, claro. Pero sí, por supuesto. De hecho, en varias entrevistas nos preguntaron, oye, ¿y en qué se inspiró el compositor de la canción? Y yo decía, pucha, no vamos a dejar en evidencia Jaime, pero tengo la percepción de que, como dicen algunos artistas, son sentimientos prestados. Tiene que ver mucho con las experiencias escuchadas y relatos de otras personas, como para no echarnos al agua, digo. Pero Jaime es el hombre, ya lo sabemos, sí. Que es él. Oigan, sí. Cuéntenos también cómo se viene próximamente el 18 de septiembre. También esta música que ustedes están haciendo, fabricando, es una música también muy apetecida en las fondas, como que a uno le gusta estar ahí, ¿cierto? Contentos, alegres, al ritmo de la ranchera romántica. Cuéntenos cómo se viene próximamente. Bueno, aparte de que hay harta música ya en camino, que ya está así lista, es un tema muy bueno. Sí, ¿en serio? Ayer estábamos grabando con Luke, estaba bueno el tema. ¿Y qué tipo de amor es? ¿Es como amor presente, amor del pasado? Es un amor más infantil. Ah, es un amor más infantil, pero más como inocente. Una historia de amor antigua. Sí, no sé si tan así, pero sí, medio antigua, sí, pero bonito. Este es bonito. Un spoiler para la fanática de Kilómetro 55. Y bueno, para el 18 ya tenemos un par de fechas, cerradas para el sur, casi siempre es para el sur. Pero obviamente ahí están, nos pueden ubicar a través de KM55 Oficial en Instagram,
para futuras fechas, para contactarnos, ningún problema. Ahí está el Instagram de nuestro manager, Julio Miranda, un saludito también. Y obviamente nosotros acabamos de montar un show nuevo, renovamos el repertorio, hicimos con secuencias nuevas, con toda la onda. ¡Oh! Y eso es harto trabajo. Es harto trabajo, mucho trabajo el que hay detrás de cada cosa que hacemos, pero lo hacemos con cariño, con amor, porque sabemos que cuando nosotros nos paramos arriba del escenario, la gente espera ver lo mejor de uno. Claro, entregar lo mejor. Entonces, claro, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es que la gente disfrute, cante, baile, se enamore, cante con nosotros, cantamos canciones nuestras, cantamos canciones conocidas también. No sé, por ejemplo, tenemos un mix de Luis Miguel. Ay, puede cantar algo chiquitito, cortito. Te recuerdo así. Amando sin amar. ¿Me equivoqué? No, pero es. Mira, cántalo. En la incondicional, parte. Ya, a ver. Esto no estaba dentro de la pauta, señor, en la casa. Sí, tu pelo en libertad. Suena. O vamos al coro, ¿no? Dale, ya. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar. No sé por qué. Y obviamente una se derrite, imagínese usted. En ritmo con ritmo, claro, ranchero. Que también que lloro. No, por pero ti. La gente, esos son temones de Emiliano, Luca, o sea, eligieron justamente a ver dónde está ahí justo la llaga del, claro, corazón, pam. Y otra que tenemos también, para los que lo quieran escuchar, tienen que ir a ver en vivo. Tengo un gran presentimiento y más que eso tengo un doctorado. No. Tengo el corazón graduado de sentimiento. Oye, qué buena. El doctorado. ¿De qué me vale? No sé cómo hacer sin ti. Y todos esos temas que son puros hit, nosotros los agarramos, los transformamos, los hicimos en versión kilómetro 55. Y la verdad es que el show está así. Increíble, sabroso, rico. Así que si nos quiere llevar ahí a no sé, hacemos todo tipo de eventos: matrimonio, bautizo, feliz divorcio, fallecimiento de la suegra, despedida soltero, bienvenida a ser soltero de nuevo, etc. Mira, de todo, entonces lo a través que sea de las redes sociales oficiales de Kilómetro 55 Oficial. Y bueno, ustedes también trabajaron un videoclip bien bonito para este tema, ¿no? Ahí estamos, sí, viendo las redes sociales nuevamente para hacerle la invitación a la gente que nos está viendo. ¿Qué más podemos encontrar en las redes? Me imagino que las locuras diarias, ¿no? De las giras, que nos fuimos para acá, que nos fuimos para allá. Todos esos delirios igualmente los encontramos ahí. ¿Sabes qué? Somos re malos. Somos todos malos para subir cosas al Instagram. Los hombres somos así. Somos un poco negados. No fotografiamos la comida. Este es más de fotografiar todo. ¿En serio? Joel sube todo al Instagram. Para dejar recuerdo. Como para que quede claro, igual yo creo que tiene que ver con una cuestión generacional. No, claro, nosotros ya venimos como de vuelta un poco con las redes sociales. Pero si yo los veo jóvenes. No, pero él tiene 18, sí, entonces es generación, sí, TikTok. Sí. Bueno. Pero en TikTok también nos pueden encontrar como KM55 Oficial. Ahí subimos más estupideces. Sí. Ahí me gusta. De todas maneras, en redes sociales se van a encontrar, por supuesto, con el link directo a nuestra música en Spotify. Y a todas nuestras plataformas digitales, obviamente igual vamos actualizando respecto de qué es lo que estamos haciendo, si estamos grabando, los días que estamos grabando, los videoclips, igual estamos ahí como bien intensos en las redes sociales y obviamente vamos a estar expectantes a lo que se viene ahora para Fiestas Patrias y todo lo que significa el segundo semestre de este 2024, que se viene lleno de música de Kilómetro 55. Y es que es la época también más sabrosona para quienes se dedican a la música y el entretenimiento en nuestro país. Y ya el director algo mostró en ese videoclip que trabajaron de Amor Insaciable, a ver si alguito podemos ver, director, para que los chicos nos cuenten en carne propia cómo vivieron esta jornada. ¡Mírelo a usted ahí! Sabroseando ahí esa... ¿Qué era? ¿Un limoncito? ¿Qué era? Una manzanita. La manzana prohibida. Sí. ¿Dónde grabaron esto? ¿Cuánto tiempo les tomó? Oye, esto lo grabamos en el centro de eventos... El Refugio Centro de Eventos en Champa, en la comuna de Paine, que es una parcela que nos prestaron para hacer el video y es muy bonita. Si quieren ir
a celebrar cositas del canal ahí. Es muy, les puedo las dar el parrillazo. Sale muy buena. Sale el aniversario del canal. Con piscina, todo. Es muy bonito el lugar. Y justo fuimos en una época donde estaba lleno de hojitas, café, el piso. Todo otoñal. La piscina, otoño, todo otoñal. Sí, muy bonito. Y bueno, eso sirvió para que se diera el ambiente, para que nuestro amigo Joya ahí hiciera su paso de vedeto. Y teníamos a la muchacha ahí cantando, Katherine. Yo conozco a Katherine. La he tenido incluso en mi primer videoclip que hice en la vida. Sí. ¡Qué hermoso! Katherine es volver a verle. Genia, le puso todo el corazón en el video. Ella también tiene un grupo de ranchera y por eso quiso participar con nosotros. Sí, y bueno, el trabajo lo hicimos con Epic, nuestro productor audiovisual. Y ha sido un proceso bien bonito de ir conociéndonos, de ir viendo qué es lo que nos gusta a nivel audiovisual. Y de a poquito hemos ido desarrollando como un estilo, un estilo de videoclip, de un producto que a la gente le ha gustado harto y ha sido bien bonito. La idea generalmente las trabajamos entre todos y luego se van ejecutando, se van cocinando. A mí me toca generalmente conseguirme producción general, producción ejecutiva, todo ahí detrás. Conseguirme un montón de cosas, pero el resultado final es genial porque a la gente lo disfruta. Ahí hay imágenes del backstage. Mira, pero se pusieron a jugar como con unos espadachines. Casi 700.000 visualizaciones tiene el video ya y eso nos tiene súper contentos. Obvio, sí, claro, el cariño de la gente. Fue una experiencia muy chocante. Ponte tú, para mí, en lo personal, era la primera vez que yo grababa un videoclip. Y la verdad es que... ¿No se te nota? ¿No? No, te ves totalmente resuelto en la cámara, como si toda la vida hiciste esto. Bueno, y en realidad eso fue gracias a la ayuda, por supuesto, de los chiquillos de la banda y obviamente también a Don Epic ahí, que él nos iba guiando con respecto a las tomas y todo. Y el video lo hicimos en mediodía. Prácticamente, prácticamente, o sea, partimos tipo 12 y a las, no sé, 8, 9 ya estábamos terminando cuando llegábamos con la idea clara, todo, entonces fue bien, bien bonito. Y obviamente la participación, la actuación principal de Joya, fue nuestro modelo en esta ocasión, junto a Katherine. Atención, y de verdad que ver el trabajo que vamos haciendo y que la gente le va gustando, comenta. Está llegando casi a las 700.000 visualizaciones. Para nosotros es una satisfacción tremenda. Un honor y bueno, también agradecido todo el equipo de TBR por el tiempo que se dieron para estar aquí contándonos, porque Amor Insaciable ya está totalmente disponible en todas las plataformas y les dejamos también las cámaras de Tu Conexión Matinal para que ustedes mismos hagan la invitación a que la gente siga escuchando Amor Insaciable. Por supuesto, ¿no? Y la verdad es que nosotros igual estamos súper agradecidos del espacio que nos dieron a nosotros como banda para poder mostrar nuestra música, obviamente para poder mostrar nuestro último single, nuestro último trabajo, y la idea es que también podamos estar en contacto, porque si vienen cositas, no es mentira, así es que, y no, en realidad a toda la gente en sus casas invitarlos derechamente a que nos sigan en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos pueden encontrar como KM55 Oficial y por supuesto en todas las plataformas digitales como en Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, en todas las plataformas en donde se puede consumir música. Todavía no. Pero quién sabe mañana. Sí, tenemos un estudiante en práctico. Claro. Podría ser perfectamente. Sí, y por supuesto en plataformas digitales como KM55, ahí se van a encontrar con toda nuestra música, todas nuestras canciones, nuestros videoclips y todo. Así es que todos invitadísimos a seguirnos en redes sociales y en plataformas digitales. Prenda su fin de semana junto a Kilómetro 55 y nosotros nos despedimos porque ya llegó el día viernes, ya cerrando la semanita con esta nueva canción llamada Amor Insaciable. Y nos despedimos. La pueden pedir en la radio también. ¿También? Sí, la pueden pedir en la radio. Así aproveche. Que su radio favorita de Arica Punta Arena la pide. Lo nuevo de Kilómetro 55. Y así nos despedimos de usted. Muchísimas gracias por la preferencia y la sintonía. Esto fue Tu Conexión Matinal. Chau, chau. Chau.